la gente se pregunta cómo lo hicieron, por qué después de 52 años de guerra lograron sentarse y acordar un pacto, un acuerdo que además tiene elementos muy nuevos en la resolución de conflictos armados en el mundo. ¿Qué me pasó a mí personalmente? Me preguntan muchos. ¿Qué lo motivó a emprender este camino? Entonces quiero compartir con ustedes esa experiencia. Yo viví, como todos los colombianos, una situación muy sui generis, un país en guerra. Recuerdo cuando iba con mis padres, yo tenía 10 años, 12 años, íbamos a las zonas rurales y íbamos acompañados de soldados del ejército. Yo le preguntaba a mi padre, ¿por qué? Porque es peligroso. Yo crecí en ese ambiente como hemos crecido todos los colombianos. Luego, años después, fui ministro de Comercio Exterior y estábamos abriendo la economía y estábamos tratando de vender el país para los inversionistas, para que vinieran a Colombia a hacer negocios. Y estábamos en Nueva York y estábamos en una conferencia como esta con los presidentes de las principales empresas de Estados Unidos. Nos habían organizado un gran evento y estábamos en la mitad del evento cuando de pronto llegó una noticia, una bomba que había matado a muchísimas personas en una ciudad de Bogotá, de una ciudad de Colombia. Y la conferencia como que se terminó. Y después de esa conferencia, uno de los grandes inversionistas, de los grandes presidentes de una compañía muy importante, me dijo, mire, ministro, mientras ustedes estén en guerra, no va a ser posible que ustedes realmente puedan realizar su potencial. Los inversionistas no van donde hay guerras. Eso me quedó a mí muy marcado. Y ahí comencé yo a decir, este país necesita la paz. Y comencé a estudiar qué estaba pasando en Colombia y en el resto del mundo, la solución de conflictos armados. Y en Colombia, todos los presidentes, desde hace más de 30 años, intentaron hacer la paz con las FARC. Y todos fracasaron. Y en el estudio que hice de los procesos nuestros y de otros países, comenzamos a extraer unas lecciones y unas informaciones que eran necesarias para tener un proceso exitoso. ¿Y qué comencé yo a identificar? Hay que crear las condiciones necesarias. Iniciar un proceso sin esas condiciones es casi que garantizar el fracaso. Y yo identifiqué tres condiciones que eran necesarias. La primera, que la correlación de fuerzas militares tenía que estar a favor del Estado. Que el Estado tuviera la posición más fuerte militarmente, porque eso significa dos cosas. Primero, que uno puede negociar desde una posición de fuerza. Y segundo, que la guerrilla o cualquier grupo insurgente en esas condiciones va a pensar cada vez más que por la vía de las armas no va a lograr sus objetivos. Esa era la primera condición. Y yo fui ministro de Finanzas hace 16 años y ahí comenzamos un proceso de
fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, que se continuó durante todo este tiempo. Segunda condición, los jefes de la guerrilla, los comandantes de la guerrilla, para ellos personalmente deben convencerse de que es mejor negocio buscar la paz que continuar la guerra. Eso también fue algo que poco a poco fuimos elaborando a través de acciones militares, poniendo en riesgo a estas personas que nunca habían sentido que realmente estaban en riesgo. Y una tercera condición era que la región, los vecinos, estuvieran a favor de la paz, a favor de un proceso de paz. En las guerras asimétricas en el mundo de hoy, si la región no está a favor, es mucho más difícil lograr la paz. Si la región está a favor, si los vecinos están a favor, es mucho más fácil. Por eso, cuando llegué yo a la presidencia, en ese momento Colombia estaba en una situación diplomática y en la región muy difícil. No teníamos relaciones diplomáticas con Venezuela, por el contrario, no teníamos ni siquiera diálogo, nada de comercio. Y es un vecino con el cual tenemos 2.200 kilómetros de frontera. Lo mismo sucedía con Ecuador, al sur del país. Y en la región, Colombia era una especie de oveja negra dentro de una región de ovejas blancas. Entonces yo quise hacer un cambio de 180 grados y tendí la mano a los vecinos, con quienes yo inclusive había tenido muchos enfrentamientos. El presidente Chávez de Venezuela, con quien yo me había enfrentado mucho porque tenemos unas grandes diferencias ideológicas y de muchos sentidos, pero les dije: mire, presidente, usted y yo somos jefes de Estado. Cuando los líderes pelean, los pueblos sufren. Hagamos a un lado las diferencias o tramitémoslas por la vía diplomática y por la vía prudente. Dejémonos de insultarnos por las vías de los medios de comunicación y trabajemos juntos por causas comunes, como por ejemplo la paz de Colombia. Y él accedió y fue un aliado en la paz. Lo mismo el resto de la región. Una vez teníamos las condiciones, iniciamos un proceso y me quise asesorar de personas que hubiesen tenido experiencia real en negociaciones de este tipo. Identificamos una serie de personas muy, muy representativas y con mucha experiencia de diferentes latitudes. Por ejemplo, quien fue la mano derecha del primer ministro británico en las negociaciones con el IRA en Irlanda del Norte. Ese es un personaje que desde el principio estuvo con nosotros. Un antiguo canciller israelí que fue uno de los arquitectos del acuerdo de Camp David, Shlomo Ben-Ami. Ese fue otro personaje que trajimos a asesorar este proceso. El comandante de la guerrilla salvadoreña, que había sido negociador principal, hoy es profesor de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Lo trajimos también. Y con ellos nos sentamos a planear el proceso. ¿Cómo sería la ruta, la hoja de ruta más apropiada? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Y cuál es el objetivo? Y recuerdo muy bien que comenzaron a darnos consejos muy precisos. Me dijeron, generalmente
En estos procesos, la guerrilla quiere que se resuelvan todos los problemas del país y van a poner en la agenda todos los problemas. Y eso había sucedido en los intentos anteriores. No, haga una agenda limitada de los puntos realmente importantes que tenga que ver con la resolución del conflicto. Y me dijeron también, la negociación de la agenda es el 50% de la negociación. Trate de negociar con ellos secretamente la agenda. Y así iniciamos una negociación secreta sobre la agenda. Duró más o menos año y medio, un poco más, totalmente confidencial, que era otra forma para mí muy importante de ver si en esta ocasión la guerrilla de las FARC estaba con la voluntad de hacer la paz o si iba a ser como lo había hecho en ocasiones anteriores, usar la negociación para tener ventajas militares y ventajas políticas. Ellos siempre habían filtrado cualquier intento de negociación porque les daba a ellos cierta legitimidad y cierta importancia, pero en esta ocasión mantuvieron el secreto, año y medio. Eso para mí fue muy importante como una medición de la verdadera voluntad por parte de las FARC. Logramos entonces acordar una agenda de 5 puntos, puntos concretos. Un punto sobre el desarrollo rural integral, es decir, el campo colombiano de donde proviene el conflicto. La guerrilla, las FARC, es una guerrilla campesina y le interesa mucho el campo. A mí me interesaba mucho invertir en el campo. Si queríamos cerrar las brechas entre la riqueza y la pobreza, si queríamos ser un país más equitativo, necesitábamos necesariamente invertir en el campo. Entonces, ahí había una coincidencia. Acordamos un punto sobre qué hacer con el campo. Un segundo punto, participación política. Todos estos procesos lo que buscan es que los insurgentes dejen las armas y sigan con sus ideales políticos, pero dentro de la legalidad, dentro de la institucionalidad. Entonces, ese era el segundo punto. Un tercer punto que yo insistí muchísimo en incluirlo en la agenda. Ellos al principio se resistían mucho, después aceptaron el punto del tema del narcotráfico, que en el caso de Colombia ha sido el combustible y la fuente de financiación de toda la violencia que Colombia ha vivido en estos 40 años. Y ese era un punto que tenía que estar dentro de la agenda porque las FARC se lucraban del narcotráfico, era su principal fuente de financiación y eso para el país era muy, muy serio, muy importante y una solución al problema de las drogas negociada con las FARC nos iba y nos va a ayudar muchísimo a disminuir por lo menos el impacto de este fenómeno, de este flagelo del narcotráfico. El cuarto punto es el tema de las víctimas. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque es un tema muy importante. Estos asesores internacionales y lo que estudiamos nosotros de los diferentes procesos y el número de víctimas que esta guerra ha dejado en Colombia me llevó a mí a tomar una decisión y es centrar la negociación alrededor de las víctimas del proceso y sus derechos. Hoy las víctimas, de acuerdo a los estándares internacionales, a los tratados internacionales, tienen unos derechos
El Estatuto de Roma, por ejemplo, establece que las víctimas deben tener el derecho a que les digan la verdad, a que los reparen, a que haya justicia y derecho a que no se repita lo que sucedió. Y por eso, inclusive, antes de terminar el conflicto, yo hice aprobar una ley en Colombia muy importante. El secretario general de Naciones Unidas fue a la promulgación de esa ley porque nunca había pasado que un país comenzara a reparar las víctimas antes de que terminara el conflicto. Y lo hice porque pensé que había tantas víctimas que si no comenzábamos desde ya a sanar las heridas, sobre todo entre las víctimas, una paz duradera iba a ser muy difícil. Y dimos ese paso. Y ese era el cuarto punto, las víctimas, y qué hacer con esas víctimas. Y el quinto punto que negociamos es lo que en la jerga de los acuerdos de paz se llama el DDR, el DDR, que es ya la parte mecánica de cómo se desmovilizan, cómo se desarman y cómo se reintegran, DDR, se reintegran a la vida normal quienes están alzados en armas. Entonces, con esos puntos ya acordados, esa agenda, nos fuimos a una fase pública, una fase pública que se anunció en Oslo en octubre del 2012. Anunciamos que íbamos a negociar en Cuba. La gente pregunta, ¿por qué Cuba? Cuba se escogió porque primero estaba muy interesada Cuba en ayudar al proceso de paz. Eso ayudaría a Cuba también en su esfuerzo por acercarse a, por ejemplo, a Estados Unidos, que ayudó mucho. El acercamiento de Obama y Raúl Castro fue un acercamiento donde el proceso de paz colombiano estuvo presente. Pero también Cuba, por ser Cuba y por haber sido el país que había estimulado más esos movimientos revolucionarios en América Latina, pues tenía un peso específico y una autoridad. Y ahora Cuba había comenzado a decir que la lucha armada no era el camino. Entonces, que Cuba les dijera a la guerrilla que ese no era el camino también era algo muy importante. Y tercero, Cuba era una isla donde no todo el mundo puede ir y donde hay ciertos controles. Y estos procesos también me recomendaron, no deben ser abiertos y no se puede convertir en un circo mediático porque se dificulta la negociación. Entonces escogimos Cuba, escogimos unos países acompañantes. Noruega fue un país que nos ayudó desde el principio. Noruega tiene una tradición muy vieja de ayudar con los procesos de paz del mundo entero. Prácticamente tiene un ministerio que ayuda a ese tipo de procesos, tienen mucha experiencia. Entonces, Cuba, país anfitrión, y Noruega eran los países garantes. Y dos países acompañantes que fueron Venezuela y Chile. Pero yo dije siempre que la negociación no requería mediadores, tiene que ser una negociación directa. Y así fue que establecimos la negociación. Nombramos unos plenipotenciarios, tanto la guerrilla como el gobierno. ¿Cómo escogí yo esos plenipotenciarios? Personas que generaran confianza en el país y generaran confianza también en la contraparte. Ese es un juego a dos bandas. Uno de los factores que también habían sido un factor de perturbación en los ensayos anteriores de
de lograr acuerdos de paz en Colombia habían sido nuestras Fuerzas Armadas. ¿Y por qué han sido un factor perturbador? Porque todos los presidentes pensaban que las Fuerzas Armadas iban a ser un palo en la rueda, iban a no colaborar con un proceso de paz, pensando, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas quieren más presupuesto, buscan más protagonismo, y si el país está en guerra, pues van a tener más presupuesto y más protagonismo. Y yo conocía bastante bien las Fuerzas Armadas, pertenecía a la Armada Colombiana, y sabía que una frase que yo le escuché o le leí a un gran general en la Segunda Guerra, diciendo: la paz debe ser la victoria de todo soldado y todo policía. Y involucrar a las Fuerzas Armadas era una condición necesaria. Entonces, desde el primer momento también traje al proceso, a las Fuerzas Armadas, a los comandantes en servicio activo, y mantuve informados de todo el proceso para que ayudaran, y nombré dos generales, los más prestigiosos que existían en ese momento, uno del ejército y otro de la policía, como plenipotenciarios. Aquí nos está acompañando uno de ellos, el general Naranjo, que estuvieron como delegados plenipotenciarios. Entre los 5, 2 eran generales. Eso también fue un factor muy importante que la propia guerrilla vio como una señal de seriedad y de respeto con ellos, porque decían: estos fueron los que nos combatieron, los que realmente eran la otra cara de la moneda. Eso es con ellos con quien más cómodo, paradójicamente, nos sentimos negociando. Eso ayudó muchísimo. Entonces nos iniciamos un proceso de negociación en Cuba, punto por punto, un proceso difícil. Después de 52 años de guerra, comenzar a generar confianza es un camino complicado para los negociadores y complicado también para el gobierno, para el presidente. A mí sí me advirtieron: mire, ese camino que usted va a tomar es un camino políticamente difícil, porque usted viene de ser, yo había sido ministro de Defensa, muy exitoso, muy efectivo, muy popular, y lo van a ver sentado con quien usted estuvo combatiendo. Eso la gente no lo va a entender. Y además me dijeron: los procesos de paz requieren un liderazgo diferente. Durante la guerra el liderazgo es relativamente fácil, es blanco o negro, y uno puede recoger a los que uno cree que son los buenos, los llama al orden, apoyen y se va detrás del enemigo, y si es exitoso muestra trofeos y la gente aplaude. Ese liderazgo es relativamente fácil. En cambio, el liderazgo que se requiere para hacer la paz es un liderazgo de otro tipo. Es un liderazgo que puede convencer a las personas a cambiar sus actitudes, a que en lugar de odiar, acepte reconciliarse, a que en lugar de pedir venganza, pueda aprender a perdonar, a que respete que hay otras personas que piensan diferente, a ser tolerantes. Y eso es mucho más difícil. Y efectivamente, inicié este proceso y la gente me comenzó a cuestionar: bueno, pero usted, ¿qué hace sentado con los que ustedes nos decían que eran unos terroristas? ¿Usted por qué está sentado con ellos? Y decirles a muchas personas que
es que uno no hace la paz con los amigos, sino hace la paz con los enemigos, pues resulta que no es tan fácil. Y eso fue un proceso, pues, de pedagogía muy, muy complejo, que todavía hay mucha gente que cuestiona, que si yo traicioné mis ideales, que si yo traicioné, yo les explico que no, muchas veces hay que cambiar de asiento para poder lograr la paz. Entonces, en esa negociación, fuimos creando un mínimo de confianza, y al mismo tiempo se tomaron unas decisiones ya de estrategia de comunicación, de negociación, que pueden ser aplicables en unos casos y pueden no ser aplicables en otros. Por ejemplo, yo establecí desde el principio que nada estaba negociado hasta que todo estuviera negociado. ¿Por qué hice eso? Porque la dificultad de explicar cualquier punto de la negociación aisladamente es evidente. Cualquier punto de la negociación, en cierta forma, es una concesión. Y esa concesión, vista individualmente, es difícil para mucha gente de aceptar. Si, por ejemplo, en la justicia transicional, uno dice, le voy a dar beneficios a la guerrilla, jurídicos, aisladamente la gente dice, pero ¿por qué? Si estos cometieron unas atrocidades. O les voy a dar el permiso de hacer política, dice, pero ¿por qué? Si esta gente cometió atrocidades. Entonces es importante tener todo el paquete para que la gente pueda decir, esta es la paz, con todos sus beneficios y con todos sus costos. Y esta es la continuación de la guerra. Escoja usted, siempre la paz es mejor que la guerra. Pero por eso es importante tener el paquete completo, no aisladamente. Por eso la estrategia de negociar con el principio de que nada está negociado hasta que todo esté negociado. Otra decisión difícil, también como estrategia de negociación, fue la de no hay cese al fuego, sino hasta que terminemos el proceso. La guerrilla siempre había pedido cese al fuego al comienzo y siempre se le había concedido, pero siempre había aprovechado el cese al fuego para fortalecerse militarmente, y al fortalecerse militarmente, entonces el incentivo para negociar se reducía. Yo dije, no, vamos a conversar, y eso se lo aprendí a un primer ministro israelí, Rabin, que decía, yo converso con Arafat, y usaba el término, yo hago la paz con el terrorismo como si no existiese terrorismo, pero le hago la guerra al terrorismo como si no existiese negociación de paz. Desvincular totalmente la mesa de negociación con el campo de batalla. Era una decisión difícil. Todo el mundo quería cese al fuego. Y yo me fui por el camino de no. No voy a aceptar cese al fuego, sino hasta el final. Y creo que retrospectivamente fue la decisión correcta, aunque es muy difícil explicarle a la gente que uno está en una negociación de paz y está en la mitad de una guerra. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué el presidente nos habla de la paz? Miren los soldados muertos, mire lo que está pasando. Entonces, que no nos mienta el presidente, que el presidente no nos diga lo que no está sucediendo. Es bien difícil, pero
en estas circunstancias uno debe tener siempre claro el puerto de destino, a dónde quiere uno llegar. Y esa es una de las lecciones que creo que pudimos sacar de todo este proceso. Tener claro el objetivo, a dónde llegar y usar las tormentas y el viento y los huracanes para llegar al puerto de destino y no dejarse llevar por el día a día. Eso fue un consejo que me dio a mí también Nelson Mandela. Yo tuve la oportunidad de estar en Sudáfrica con Mandela cuando le entregué a él en el año 94 la presidencia de la UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Yo tenía la presidencia y se la entregué a él. Fue una experiencia para mí muy bonita. Estuve con él 5 o 6 horas conversando sobre la paz y viendo además en la televisión, en ese momento estaba en pleno vigor las sesiones de encuentro entre víctimas y victimarios que lo hacían por televisión. Y las víctimas enfrentadas a los victimarios, y decía, usted mató a mi mamá. Y pronto comenzaban a bajarse los ánimos y muchas de ellas acababan abrazados, víctima y victimario. Eso me impresionó a mí muchísimo. Fue un factor también muy importante para colocar las víctimas en el centro de la solución. Y Mandela me dio un consejo también. No escuche todos esos rumores y todo lo que la gente va a decir sobre el proceso. Porque muchas veces la guerrilla, los propios negociadores, diferentes sectores de las comunidades van a estar hablándole a ciertos sectores cierto lenguaje y van a querer posicionarse mejor. Entonces sus negociadores de pronto quieren quedar bien con los militares, entonces dicen cierta cosa y la guerrilla va a querer hablarle a su guerrillerada, a su base en lugar del país y va a decir otra cosa. Concéntrese en los textos del acuerdo. También muy difícil, porque uno tiene una opinión pública todos los días, los periódicos, los medios de comunicación, que por qué hace tal cosa, que por qué no dice tal cosa. Y se requiere mucha disciplina para mantener el rumbo, mantener el objetivo, el puerto de destino. Pero esa lección o ese consejo de Mandela, muy importante, para no dejarse influenciar del día a día, de la coyuntura, y mantener más bien el ojo en el objetivo. La negociación sobre los puntos, pues cada uno tiene su historia, pero tal vez el más complicado, el más importante de cualquier negociación de este tipo es el que tiene que ver con la justicia transicional, el derecho de las víctimas. En materia de víctimas, después de la ley que les conté que había pasado en el año 2012, nosotros comenzamos a reparar las víctimas. Llevamos al día de hoy 680 mil víctimas físicamente reparadas. Eso, ningún país en el mundo ha reparado ni siquiera el 20% del número de víctimas que Colombia ya ha reparado. 680 mil víctimas, y vamos a seguir reparando porque tenemos casi 8 millones. El derecho a la verdad, la comisión de la verdad. Muchas veces, y me ha sucedido muchísimo, las víctimas no quieren reparación, ni siquiera muchas de ellas quieren justicia. Quieren que les digan la verdad. Con eso se sienten satisfechas. Que les digan dónde están sus seres queridos, o por qué mataron a su mamá o a su hija, o por qué cometieron una atrocidad, por qué masacraron a todo un pueblo. Ellos, la verdad libera, eso lo dice inclusive la Biblia, y eso en las víctimas es totalmente cierto. Pero la justicia,
era donde yo pensaba que iba a estar el punto más complicado, y generalmente es el punto más complicado, porque hay que decidir, una decisión muy, muy simple, pero llena de dificultades. ¿Dónde traza uno la línea entre justicia y paz? No importa dónde la vaya a trazar uno, siempre hay descontento. Siempre habrán extremos que no quedan satisfechos, por definición. Pero entonces ahí asumí también una máxima que nos sirvió mucho a los negociadores, a mí, para negociar este punto. Vamos a buscar el máximo de justicia que nos permita la paz. Ese máximo de justicia es también algo muy sui generis en este acuerdo. Nunca antes en la historia de acuerdos de paz para resolver conflictos armados, las dos partes se han puesto de acuerdo para crear una jurisdicción especial de paz, unos tribunales especiales, y someterse a esos tribunales. Nunca antes había sucedido eso. En otros países imponen la justicia. Naciones Unidas viene con su propia justicia, o los países poderosos vienen e imponen la justicia. En este caso es la primera vez que las dos partes negocian una justicia transicional especial. Ahí también era muy importante poder cumplir con diferentes requisitos, diferentes condiciones. Por supuesto, nuestra propia constitución, nuestras leyes, nos obligaba a ciertos límites, a ciertas posiciones, pero también nuestros compromisos internacionales. La Corte Penal Internacional, nosotros somos parte del Estatuto de Roma. Entonces teníamos que combinar esa decisión de dónde traza uno la línea, obtener suficiente justicia, pero también obtener la paz. Creo que llegamos al equilibrio correcto. Algunos dicen que hay impunidad porque la guerrilla, los máximos responsables que se van a someter, primera vez que sucede, los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad y crímenes graves de guerra, van a ser investigados, juzgados y sancionados. La sanción es una sanción diferente a una cárcel de barrotes y pijamas a rayas, ¿no? Pero sí va a ser una restricción efectiva de la libertad, y tienen que también reparar las víctimas y restaurar el daño que hicieron. Durante un tiempo determinado, máximo 8 años, si dicen la verdad, si colaboran y si reparan. Para algunos eso es muy poco, pero para la guerrilla que nos decía, somos o vamos a ser la primera guerrilla en la historia que va a entregar las armas para irse a una cárcel, o por lo menos someterse a una justicia. Y en efecto, así es. La primera guerrilla en la historia que deja las armas y se somete a una justicia. Ese punto fue y ha sido tal vez el más delicado, el más importante. Se creó todo un sistema de justicia transicional que muchos de los expertos en justicia transicional, abogados internacionalistas, dicen esto va a servir de precedente para otros conflictos, porque Colombia logró ese equilibrio, un equilibrio difícil de obtener, que satisface esa máxima, el máximo de justicia que nos permita la paz. En ese acuerdo introdujimos otras cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, es la primera vez que en los acuerdos se introduce de manera transversal lo que llaman el capítulo de género, que las mujeres que han sido las más víctimas de las víctimas estén protegidas en sus derechos
en el proceso del posconflicto. Eso es apenas natural y apenas lógico, y eso está en el acuerdo de forma explícita. Y las víctimas también me enseñaron a mí una lección de vida que me quedará para siempre. Yo llegué a esa discusión de donde trazaba uno la línea entre justicia y paz, convencido de que las víctimas, precisamente por ser víctimas, iban a ser las más duras, las que más se iban a oponer, las que más difíciles de convencer. Y en la medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de lo contrario. Yo llegaba a las regiones de Colombia y las que más me impulsaban a seguir adelante eran las víctimas, y las que resultaron más generosas, más propensas a perdonar, han sido las víctimas. En cambio, los ciudadanos o ciudadanas de las ciudades que no han vivido en carne propia el conflicto, esos son los más reacios, los más escépticos, los más duros. Esa fue para mí una lección de vida muy importante, y el apoyo de las víctimas ha sido fundamental en todo este proceso. Además, tuve otra experiencia que también me sirvió mucho. Un profesor de una de las universidades donde yo me gradué me dijo al principio, me dijo: usted está tomando un camino difícil y se va a sentir solo, se va a sentir desanimado, se va a sentir frustrado. Use las víctimas. Yo le pregunté: ¿cómo así que use las víctimas? Sí, sus testimonios, la mayoría desgarradores, le van a servir a usted de combustible, de energía, para continuar. Y así fue. Yo escuchaba, yo tenía, hay una unidad de víctimas en Colombia que es, yo creo que hoy en día, estado de, y perdí. Aprendí la lección. Cuando uno no tiene que poner algo a un referendo, a un plebiscito, no lo ponga. Esa es una lección que hablaba yo con Mateo Renzi anoche y me dijo... Me decía Mateo Renzi, con quien desarrollamos una gran amistad, esa lección la aprendimos muchos a un costo muy alto. Pero entonces, ¿qué hice? ¿Qué pasó ese día? El día del plebiscito sucedieron muchas cosas, pero una, por ejemplo, el huracán Matthew llegó con su máxima intensidad ese mismo día por la mañana y tuvo un efecto devastador en todo el norte, en la costa caribe colombiana. Ahí perdimos entre 4 y 5 millones de votos. Pero el resultado fue, ganó el no por el más estrecho margen, 0.4%, menos del 0.5%. Sin embargo, tengo que salir a aceptar el resultado y tal vez hacer algo que ha sido un poco mi forma de ver la vida, de ese adverbio o ese proverbio chino, que en cada crisis hay que buscarle su oportunidad. Pero aquí hay una oportunidad de pronto, ver el país dividido 50-50 para recoger el país en torno a un propósito, la paz. Y en ese sentido, pues, recogimos a los promotores del no, los sentamos, qué es lo que no les gusta del acuerdo, porque todos decían que el acuerdo, que la paz sí era un objetivo, pero que no les gustaba el acuerdo. Y comenzamos a hacer cambios en el acuerdo. Recogimos la gran mayoría de las sugerencias, aclaraciones. Ahí me di cuenta que la pedagogía sobre el acuerdo había sido muy, muy inefectiva, que la ignorancia sobre el acuerdo era grandísima. Entonces, este proceso
nos sirvió para hacer un nuevo acuerdo, un mejor acuerdo, con un apoyo mucho más amplio. Muchos de los que no habían votado, que eran la gran mayoría, no votó el 63% de la población, sobre todo los jóvenes, cuando perdió el plebiscito, salieron a las calles a manifestar, no, queremos paz. Y yo les decía, pero han debido votar, no habían salido a votar. Pero el proceso fue muy, muy constructivo, muy importante, un nuevo acuerdo. Yo tenía tres caminos: o volver a convocar un nuevo plebiscito, o no hacer nada y simplemente firmar la paz, tenía toda la facultad legal, o de pronto refrendarlo en el Parlamento, en el Congreso, que es donde se refrendan en todas las democracias este tipo de acuerdos. Un plebiscito nuevo significaría dos cosas contraproducentes. Primero, volvería a polarizar el país, porque también aprendí que los referendos o los plebiscitos lo que hacen es sacar todas las diferencias de una sociedad, y finalmente la pregunta del plebiscito o las preguntas no es por lo que la gente vota. La gente vota porque no le gusta el gobierno, porque no le gusta el primer ministro, porque no le gusta X o Y, no por la pregunta del plebiscito. Y segundo, un plebiscito se demora mucho tiempo y había urgencia de iniciar la implementación de los acuerdos, porque el cese al fuego era muy frágil. Ya veíamos la base de la guerrilla que estaba deambulando por el país armada, diciendo, bueno, ¿y nosotros qué? Y eso era muy frágil, entonces había que actuar con rapidez. Sometimos el nuevo acuerdo al Congreso, se ganó por abrumadora mayoría en el Senado, en la Cámara, y luego hace tres días la Corte Constitucional le dio el visto bueno a un procedimiento abreviado para poder aprobar las leyes y las reformas necesarias para implementar los acuerdos lo más pronto posible. O sea que esta lámpara que me entregaron hoy es la que nos va a guiar en esta implementación que comienza ya la semana entrante, que es una segunda fase. También va a ser muy difícil, hay que unir el país, hay que la paz hay que construirla ahora sí. Lo que hicimos ahora fue silenciar unos fusiles, silenciar las armas, pero la construcción de la paz es como la construcción de esta basílica, ladrillo por ladrillo, poco a poco. Se va a tomar mucho tiempo, pero es una oportunidad excepcional para cualquier país, para cualquier sociedad. Y lo que estoy es con ganas de regresar a Colombia a comenzar a poner esos ladrillos y construir un nuevo país. Muchas gracias. Tengo entendido que hay algunas preguntas. Con mucho gusto, aquí estamos listos a... Tardes. Me llamo Antonio Di Bella. En breves instantes, en un minuto, mientras tanto, quisiera agradecerle al presidente Santos por su amabilidad.
gracias y buenas tardes desde Asís. Como dijo Laura, estamos en la Basílica de Asís, que es un lugar simbólico para nuestro encuentro con el presidente Santos. Muchas gracias. El presidente Santos es premio Nobel, firmó un acuerdo de paz histórico que puso fin a 50 años de combates. Unas breves preguntas porque luego tendrá que irse. Una primera pregunta, señor presidente. Usted encontró el Santo Padre, Papa Francisco. Al principio de este encuentro le dijo que necesitamos su ayuda. ¿Qué quiere decir? Con el Papa Francisco me he reunido 3 veces. Ayer fue la tercera. Yo desde el principio le dije al Santo Padre que la ayuda de él, por lo que él representa, y la ayuda de Dios en estos procesos son muy importantes. Y ha sido una gran ayuda. El Santo Padre ha estado siempre pendiente del proceso. Le cuento una anécdota que me sucedió, que tiene mucho significado, mucho simbolismo. La segunda vez que lo visité, me recibió el Santo Padre diciéndome: Presidente Santos, por pocas personas he rezado tanto como lo he rezado por usted. Y yo dije, uy, debo estar en un problema muy serio si el Santo Padre tiene que rezar tanto por mí. Pero eso ha sido un factor muy importante, muy importante. Y ayer pues reiteró el apoyo de él y el apoyo que hemos tenido también de la Iglesia. Aquí está el Cardenal Rubén Salazar, el Monseñor Suescún, que es el obispo castrense, a quien conozco desde hace muchos años. El apoyo de la Iglesia, buscando la paz, buscando la reconciliación. Un apoyo que va a ser ahora más necesario porque la construcción de la paz tiene un elemento material, pero un elemento muy importante espiritual, de las mentes y los corazones de la gente. Y los líderes espirituales pues son los líderes de nuestra iglesia, de las iglesias, y por eso es tan importante que ellos estén empujando y ambientando esa construcción de la paz. Una sola otra demanda. Otra pregunta más. Es la pregunta que todos se plantean en Colombia y en todo el mundo. ¿Es cierto que las FARC están entregando las armas, que están abandonando los territorios? ¿O cuánto tiempo se va a demorar para alcanzar una paz verdadera? Muy buena pregunta, porque todavía la gente en Colombia, mucha gente, no cree que eso vaya a pasar. Dicen, eso es imposible, eso no va a pasar. Pero sí va a pasar, porque está determinado con un cronograma específico. A los 150 días, todas las armas tienen que haber sido entregadas a Naciones Unidas. En este momento, hoy, están las FARC trasladándose a 23 puntos predeterminados, con monitoreo y verificación internacional. Hay más de 500 observadores internacionales que van a hacer un inventario de las armas y van las Naciones Unidas a recibir esas armas. El 30% se va a entregar a los 30 días, después a los 90 días, a los 60 días, después a los 90 días, otro 60% y después a los 150 días el 100%. Eso ya está predeterminado, ya está establecido, los días son específicos y eso comenzará cuando las FARC ya se concentren en los sitios donde están hoy diseñados ya con los límites, con seguridad, con todo lo que se requiere para ese DDR que les hablaba como el quinto punto. Gracias, presidente. Es todo de Asís, de la línea A.